están preciosos. ¿Cómo están? Preciosas, ¿cómo están? Estoy un poquito mejor. Para todos aquellos que están con el pendiente. Estoy un poquito más tranqui, con molestia, pero se ve la piel bien padre hoy, no sé por qué. Estoy tomando un cafecito. Me acaba de llegar el trabajo, Rocío. Saludos, Rocío. Verdeja. Ponle P en lugar de la B. Rocío, ponle P en lugar de la B para que veas qué feo va a sonar tu apellido. Hija de tu madre, ¿quién te puso ese apellido? ¿Tu mamá, tu papá? No manches, güey, qué apellido. Sean felices. ¿Quién es feliz? ¿Tú eres feliz? ¿Tú eres feliz como una lombriz? Y kiss me up. Vamos a ver, güey. No. Es este lado. Me acomodo esto. Creo que ahí quedó. Creo que ahí quedó. Gracias por compartirlo, chiquillos. Gracias por las estas. Chica bella. No, no me viste. Sí me conecté, preciosa. Yo te puedo contestar. Sí me conecté. No me viste tú, que fue muy diferente, preciosa. No me conecté al mismo horario que me suelo conectar. Lo conecté en la madrugada. Que no me sentía bien. No me sentía bien. Para maquillarme y conectarme y hablar y decir y deshacer. No me sentía bien, la verdad. Y por eso no me conecté. Pero en la madrugada me conecté para cocinar. Como eso de las 2 de la mañana, creo. Me conecté. En agosto, en sabroso, para platicar un rato con ustedes. Pero bien, pero pues ya me conecté. Me conecté en la tarde para maquillarme porque no me sentí así muy bien como para estar. No me sentía bien, la verdad. Magda, saludos, mi amor. Mayra Morales, hola, hola. Beatriz, nuevos saludos, mi amor. ¿Quién está aquí? Oiga, ¿alguien se quiere conectar conmigo? Vamos a conectar a alguien. ¿Quién se quiere conectar conmigo? ¿Nadie? Oh, gracias. ¿Nadie se quiere conectar conmigo? ¿Serio, pedo? Es que hoy me conecté del otro Facebook.
¿Alguien se quiere conectar conmigo para hablar un ratito? Pero si no, pues ni pedo, ¿verdad? Todo tranquilo, todo a gusto, todo bien. Nos maquillamos. Y pues hablamos del amor, del desamor, dijera Marisela. ¿Quién dice? Espera, güey, se me dice que tengo algo. A ver, Lourdes García dice que se quiere conectar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver a Lourdes si es que se quiere conectar. A ver qué me cuenta, a ver qué me platica. Que platiquen una historia o algo, güey. No, se me dice que no se quiso conectar. No, me rechazó la llamada. Me rechazó la Colin. La Colin en Colin dijo que no me quería Colin conmigo. Porque era hombre. Hombre porque me vestía de mujer. Que por eso no me llamaba. Ay, no, entonces, chiquillos, ¿de qué hablamos? Póngame en el tema. Póngame en el tema, por favor. Póngame en el tema. Vamos a hablar de algo. ¿De qué quieren que hablemos? Laura Guayaquil, saludos, mi amor. Zoraida. Hola, hola Zoraida, Claudia García, hola, hola. Claudia. Veracruz. Que no veo si alguien. ¿Qué es esta estrella? ¿Qué es esta estrella? No entiendo. Dice que no se puede mandar estrellas. No entiendo. No entiendo. No entiendo por qué Facebook deja unas cosas. No entiendo. No entiendo. No comprendo. Mira la Dani. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo acabaste anoche? ¿Cómo acabaste anoche? Cuéntamelo todo. La verdad, ya acabé cocinando a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana terminé cocinando, bebé. Pero es que la verdad, te vi muy feliz. Te vi muy feliz anoche. Muy feliz con tus nuevas amistades. Bueno, con tus nuevas amistades, ¿no? Con tus amistades antiguas. Muy antiguas. Muy antiguas esas amistades. Que la señora ya está grande, esa señora. Está mayor. Ya debería de ser algo. Deja que me oiga la maltratada que me va a dar. Angélica, saludos, preciosa. Rita, ¿casi siempre te conectas? Sí, ayer trabajé en la vecindad, chiquillos. Bendito sea Dios, ayer trabajé, pero. Pero no me pude conectar, la verdad, estaba muy cansado, estaba con sueño y pues
Me maquillé muy rápido y muy tarde. Por eso no pude conectarme. Chris Khan, saludos, mi amor. Pues póngame en el tema, ¿qué tema quieren que hablemos? ¿A quién quieres que descubra? Pero ayer igual se puso muy padre la vecindad, la verdad. Se puso muy padre, estuvo muy alegre, estuvo muy suave. No estuvo como la semana pasada, para ser honestos. Pero estuvo su desmadre muy bueno, muy bueno. Hablar de desamor. Ay, amor, yo no te puedo hablar de eso. Yo no he sentido desamor. Verdad, yo no te he sentido desamor. Yo, gracias a Dios, nunca he pasado por eso del desamor. Se me hace que yo lo he provocado, pero no, yo no lo he sentido. A lo mejor sin querer queriendo yo lo he provocado el desamor. Y no porque esté muy chulo, ¿verdad? Pero no sé, a lo mejor puede ser. Pero yo no lo no. No he pasado por el sentimiento, güey, la verdad. Voy aquí a hablar más que la verdad. Es que esas cosas yo las puedo desatar, pero que me las desaten a mí, yo soy bien mierda. Acuérdense que yo les conté ayer que yo soy bien mierda. Yo no creo en nada ni en nadie, güey. Yo lo único que creo, yo nada más creo que en tres cosas en la vida. Bueno, en cuatro. Creo que yo creo en cuatro cosas en la vida, la verdad. Primero, creo en Dios. Segundo, creo en mi Virgen de Guadalupe. Tercero, creo en lo que estoy, ¿cómo se puede decir? Como en lo que estoy viviendo, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy palpando. Como en este momento creo que me estoy maquillando, creo que estoy platicando con ustedes. En eso creo. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo, lo estoy palpando, lo estoy sintiendo. ¿Y en qué más creo? ¿En qué más creo? Se me fue la otra cosa en la que creo. Creo en el desapego. Es otra cosa que podría decir. Porque es muy importante creer y practicar el desapego, chiquillos. Si no, nos va como en feria de pueblo. Si no creemos en el desapego, nos va como en feria de pueblo. Por eso hay que creer en el desapego. Por favor, por favor, por favor. El desapego es muy importante en la vida. Así mismo. Porque si no te imaginas tantas cosas que me dicen a mí. Tantas cosas que me dicen a mí. Ay, Paloma, fíjate que voy a hacer esto. Ay, Paloma, fíjate que voy para allá. Tantas promesas que me hace la gente. Las amistades, la familia. Que me decía, ay, fíjate que sí. ¿Cómo estás? Y según ellos me dejan esperando. Pero pues no. La verdad ya no. Ya conozco a mi gente. Ya conozco a mi gente. Creo más en la sorpresa de mi gente que las promesas, güey. ¿Por qué se le fue la luz? ¿Qué pasó? ¿Por qué se le fue la luz? Rosy, dice, ¿nunca te has enojado con alguna amistad o familiar? ¿Enojado? Así que digas tú, así como que, ¡ay, no! No me quiero morir. Pues no me he sentido, sí, normal con amistades, pero así como para yo dejarles de hablar, no. La verdad, no. Dani, yo nunca te digo que voy a hacer algo. Yo nunca te digo. Yo nunca prometo algo. Y tú lo sabes. Tú lo sabes que te digo, déjame ver a cómo pasa, déjame esto, déjame lo otro. Pero yo nunca te prometo nada. Yo nunca te digo voy a ir. Es más, nunca te digo vamos a ir
Y voy a ir a esta hora. Y nunca llego. O llego tarde. Como Yolanda. Digo como Tula. Tú sí eres así. La Dani sí es así. La Dani dice, a las 10 de la noche voy a pasar por ti, bebé. Ahí está la loca. Sentada esperando al señor Daniel a las 10 de la noche. ¿Y cuándo llegó? A las 10:20, a las 10 y media, 15 para las 11. Porque ya viene en camino, porque esto, ok. Ya me acostumbré. Que el día que llega temprano, digo yo, ahora sí valió pito. Y como ya me acostumbré, ya me tomo mi tiempo. Y cuando estoy en calzones, cuando me dice, ya estoy afuera, ahora me esperas. Piruja, piruja. Dani, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa precisamente. Me dejas con el boleto de Nox. Estúpida. Tú van dos. Daniel, ¿tienes ganas de que te lea tu precio, verdad? ¿Tienes ganas de que te lea tu precio? El Daniel tiene ganas de que le lea su precio. Como que amaneció con eso. Nomás les voy a decir algo. Van dos jueves que trabajo y Daniel me dice que va a llegar. Llega media hora antes de que yo termine. Cuando él sabe que empezamos a las 10. Pero él prefiere ir a ver un show a un casino que ir a ver a su hermano a trabajar, a ayudarle a emprender un nuevo negocio. Prefiere irse con sus amistades a ver un show y llega media hora antes de que yo termine. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que eso es justo? No, ¿verdad? Pero como la loca nada más tiene ojos para ver lo que yo hago mal y no para ver lo que ella hace mal, claro. Cállate, que ayer me la hicieron, ayer me hicieron, pero no me molesto porque ya conozco a mi gente, ya los conozco. También alguien me prometió que iba a ir, que no sé qué, no sé qué tanto. Pelada, conozco a mi gente, por eso, ¿para qué me molesto? ¿Para qué me molesto? Margarita, es que se puso bueno, preciosa. Es que a la Dani le encanta que le lea el precio, le encanta. Ella, una vez que se la hice, porque le dije que íbamos a ir a California, y la verdad no pude ir por ca causa de reacciones de último momento, ya está. Pero hoy no. Ella le encanta. A la Dani le encanta pelear. Y la Dani sí es bien sentida. El Daniel sí es bien. Dani sí es. Bien. Lo amo y todo lo que tú quieras, pero Dani sí es. Daniel sí. Pero porque él es muy apegado a la gente. Él es muy apegado. El Dani es muy apegado a la gente. Por eso le digo que el desapego es muy bueno. Hay que tener un poquito de desapego. Daniel es muy apegado a la gente. Eso sí lo tiene él. Llámale buena gente, llámale todo lo que tú quieras, pero sí es muy, muy, muy apegado a la gente, Daniel. Que a veces digo, ay, no. ¿La guía qué? ¿Dónde está la guía? Ay, mi hija, de la guía ni hablemos. De la guía ni hablemos porque podemos pasar toda la noche hablando de la guía. Toda la santa noche. Pero es que aparte de todo, me gusta que me hagan esas cosas. Me gusta que me hagan esas cosas para cuando yo les haga una, que me la tiran en cara. Les empiezo a sacar el ¿cómo se llama? El, ¿cómo se llama ese papel que sale el pam, 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 pam? ¿Cómo se llama ese papel? ¿Cómo le dicen a ese papel? Ay, no sé cómo le dicen. Pero que empiezan a desbaratar todo el papel así bien perrísimo. El peri, ¿cómo se llama? ¿El qué? ¿El peri, cómo se llama? Estos papeles donde apuntaba la gente antigua, güey. Como los piratas y todo. Ay, no sé cómo se llama. Quiero que alguien me diga el nombre de cómo se llama ese papel. ¿Cómo se llama ese papel? Pergamino. Ándale, Carlito. Ay, tú sí sabes, estúpida. El pergamino. Le saco el pergamino a todas y se quedan, pero irá girando. Porque se. Según ellas no hacen nada malo. Según ellas no hacen nada malo. Y estoy pensando eso, que a lo mejor la guía, no sé, a lo mejor la guía también. A lo mejor la guía me va a llamar a última hora, a lo mejor no va a llegar al show. Porque como anoche estuve cansado de esperarla, que iba a llegar y nunca llegó, a lo mejor hoy me, a lo mejor le pasó algo. Alguien sabe algo de la guía, porque a lo mejor le pasó algo y y pues yo estoy juzgándola mal, ¿verdad? No sé. La Dayana me mandó un mensaje, pero como también a la Dayana ya la conozco.
A la Dayana yo ya sé que se le atravesó en el camino. Me imagino que se le atravesó en el camino. Se le han atravesado unos $2,000. Unos $2,000 se han de haber atravesado en el camino y pues prefirió. Que a mi hermana ya la conozco. Ya la conozco. Como es de chucha. Pero a la Dayana a lo mejor le pudo haber pasado algo, no sé. ¿Alguien sabe algo de ella? No, nadie sabe nada de ella. Yo estoy bien preocupado, la verdad. No pude ni dormir. No pude ni dormir porque no fue al show, la verdad. Todavía quiero que siga siendo jueves para ver si aparece. Pero no, tengo fe en Dios de que debe estar bien. Las malas noticias se saben de uno. De una se saben las malas noticias, de una. Yo pienso, no sé. ¿Será? Ay, no sé, pobre de la G. Ay, hasta suspira por ella. Yo soy mierda, yo lo reconozco, la verdad. Yo soy muy mierdita. ¿Qué dice? Ruth. Saludos, Ruth. ¿Cómo estamos, preciosa? Oh, está en vivo. Oh, entonces está bien, ok. Sí, porque yo estaba pendiente. Estaba preocupado, la verdad. Me dan ganas de ir a trabajar ya. Porque todavía estoy esperando. Se me imagina que estoy haciendo maratón en la vecindad, a lo mejor. Puedo pensarlo, ¿no? Rosita, saludos. Rosita Elvires. Rosita Elvires. Dice, andaba de viaje y no dijo. ¿Y a ti te dijo que andaba de viaje? ¿A ti te dijo que andaba de viaje? ¿Sabes que andaba de viaje? Digo, nomás para saber. ¿Sí? Por eso a mí no me gusta prometer nada. Yo siempre digo, voy a ver. Voy a ver qué pedo, qué pedo, qué pedo. Josecito, saludos, preciosa. ¿Cómo estás? Ay, chiquillos, pero no puedo tomar, ¿qué creen? Todavía, bueno, no puedo tomar hasta el miércoles, creo. Valiendo tesoro. Valiendo, valiendo, valiendo. Ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo. Así es la vida, chicos. Así es la vida, chicos. Teresa Domínguez is watching, dice. Veracruz. A ver, alguien está pidiendo que lo ponga en vivo. A ver, ¿quién es? Ahorita voy a hacer esto. Gutierritos, qué pedo, mi amor, qué pedo, Gutierritos.
no, es que. Ayer sí. Fíjate que fue el mismo señor que cantaba, que cantó la salsa. Fue el señor que cantó la salsa, que canta muy padre la salsa, la verdad. Se me hace como que es su estilo del señor, la salsa. También fue fue el chico que canta como el cubano, que canta espectacular, la verdad me gustó mucho cómo canta él. Y se sumó una mujercita que se llama Gaby, que canta espectacular, también canta espectacular. La verdad canta muy, muy, muy padre. Entre los tres se la rifaron anoche. Y como que quiero, como que quiero hablar con la jefa. Con la jefa. Para que me hacer como un estilo de concurso. Hacer como un estilo de concurso. Para los que cantan. Para los que les quieran entrar a un concursito así bien sexy. Y se, no sé, se ganen unos. No sé, un dinerito extra, güey. Así como algo así bien padre. Estaría padre, ¿no? Estaría súper padre. Un dinerito extra por hacer lo que nos gusta, siempre es bien recibido. Un dinerito extra por lo que nos gusta, la verdad. Siempre está todo que ver. Me agrada mucho eso. La chica, ya como chingas, mija, con tu tema. Pues pon el tema, güey, no estés poniendo tema nomás. Acabar de maquillar y tú vas a seguir comentando tema. ¿Qué es eso? ¿Un hashtag o qué pedo? Ay, miga. Estás viendo el hocico que tengo y tú nada te vas. Hija de tu madre. Por eso los amo, güeyes, porque estamos bien güeyes todos aquí. Estamos bien locos. Locos a la venga. Estamos bien locos, la verdad. A ver, abrir inscripciones para el concurso. Abrir inscripciones para el concurso. Pero espérate, chiquita, es un pensamiento nomás que tengo. Una botella en primer lugar. No, algo que valga la pena. No sé, algo que valga la pena. Así como, no sé, un cash, cash, cash. El cash, cash siempre vale la pena. Casi siempre vale la pena. Fiorella, saludos, mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. María Guadalupe, ese no es el problema, mija. Ese no es el problema. ¿Por qué luego no se preocupan por cosas que no tienen por qué preocuparse? Digo yo.
¿Por qué? Tenemos 1100 conectados. ¿Qué pedo, güey? Y yo sin poner una historia. Sin poner una historia del viaje de ayer. Carga eres. ¿Qué es eso tú? ¿Qué cargo? Pues cargo un fierro, ¿no, mijo? Es lo que ando cargando todo el tiempo. Porque compro y vendo fierro, por eso. No vayas a pensar mal. No vayas a pensar mal porque hoy lo piensa que todo lo digo en doble sentido. Que compro fierro viejo. Eso es lo que me cargo siempre. ¿Sí saben cómo? ¿Qué me dicen los labios? Nada, preciosa. No me le damos mucho uso. Es todo lo que pasa. No me le damos bastante uso a los labios. Para que agarren esa tonalidad así como de brillantes, así como de pompeados, como de espampanantes. Le damos mucho uso. A las cosas hay que darle uso para que agarren su mejor creatividad. O su mejor, ¿cómo se puede decir? Su mejor desempeño, su mejor papel. Porque si no le das uso a las cosas, se echan a perder. Martínez, no hablo inglés. No hablo inglés. My English is not very good looking. Yes. Okay. Creo que esto ya está. Déjame quito el desmadre. ¿Se presta para albur? Pues no sé, mi amor. Ustedes tómenlo como quieran tomarlo. La verdad, si se toma como albur, me encanta. Saben que soy bien alburero. Y soy bien pinche doble sentido. Me encanta. Claro. Todos tenemos fierro. El que no sepa que tiene fierro, no sé en qué vivirá. Vivirá en un palo, güey. Aunque vivir en un palo sería muy espectacular, ¿te imaginas? ¿Te imaginas andar de palo en palo? ¡Qué buena onda! Mira Angie Suárez, ay, tan inocente, mi amor. Dice qué bueno que a veces tanto. Me encanta la gente así bien buena onda. Eres bien inocente, preciosa. Gracias por estar aquí. Me encanta compartir con gente inocente. Con gente así bien buena onda. ¿Qué dice? Te veo más moreno con mucho bigote. Yo nunca he estado blanco. Yo nunca he estado blanco, precioso. Yo siempre he sido moreno, claro. Claro que soy moreno. Claro. Siempre. ¿Cómo? No entiendo. Mira, vamos a poner la base para que me veas blanco. Bueno, un poquito blanco. ¿Sabes que ayer la cagué? Bueno, casi siempre la cago. Pero ayer la cagué. Ay, no me des comezón. Ayer la cagué más feo todavía. Porque me puse mucha, muchísima base de que andaba la carrera, güey. Y tardé un chingo para que difuminarla bien.
Yo era su. ¿Y la Daniela por qué se fue si apenas es temprano? Chiquillos, y hoy voy y vengo al bar, la verdad. Voy y vengo. Rosy va llegando a la chamba. Ay, mi amor. Dilcia, El Salvador. Oh, wow. Oh, wow. Wow, El Salvador, mi amor. Que tengo que saltar con cuidado aquí porque si no, me ves. Dice Luis, dice, ¿por qué para tapar el blanqueado de la barbilla y el bigote no usas el corrector naranja o labial rojo? No es crítica, es como algo bueno para que la base no se comience a poner verde. O sea, no es crítica, es comentario, ¿verdad? Bueno, como comentario que me estás haciendo, te voy a contestar. Te voy a contestar de la mejor manera que te puedo contestar. Diciendo que tipo. No, no es cierto. Te voy a contestar de la mejor manera. Y también, como dijeras tú, pues no es como que te respondan y te vayas a molestar, ¿verdad? Porque pues no voy a hablar fuerte, yo no hablo fuerte. Ay, mi amor, te tengo que dar una explicación muy larga. Muy larga te tengo que dar esa explicación, la verdad, porque no quiero que pienses que te estoy hablando nada más porque me molestó el comentario o algo, porque la verdad que no. Que para empezar, llevo 22 años, casi 23 años llevo maquillándome. Casi 23 años. He probado muchas bases, he probado muchas cosas, he probado muchos trucos. Y créemelo que hasta el día de hoy sigo probando el naranja y el rojo en ciertas etapas de mi vida y no me sirven. Mi cara de señor, como me quieras llamar, no le funciona el naranja ni el rojo. No me funciona. No me funciona y la verdad no se me pone verde. Cuando tengo un descuido o algo, claro, se ve el bigote, claro, es una cosa muy obvia. Pero de que se me vea verde, no se me ve verde. Hasta eso tengo la suerte de que no se me ve verde. Pero créeme que he probado de todo habido y por haber. No hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, acabo de comprar un naranja que según espectacular, carísimo, como $50 me costó una chingaderita. Ustedes se dieron cuenta, algunos de ustedes que me siguen, que lo traté y todo. ¿Y cuándo me sirvió? Al contrario, se me veía naranja ahí. Porque lo probé de diferentes maneras y todo y no me sirve. Por alguna razón, circunstancia de la vida, no me sirve a mí esconderme el bigote con color rojo o naranja. Y lo he intentado con polvo, lo he intentado con diferentes labiales, desde el más barato hasta el más caro. Ay, no, he intentado todo. Y todavía salen productos nuevos y los sigo intentando. Como este producto último que compré en naranja en el Sephora. Carísimo, por cierto, que me costó, como les dije. No me funciona. No me funciona. Y la gente que tiene tiempo siguiéndome sabe que no estoy mintiendo. Sabe que no hace mucho. De hecho, hace poquito apenas tiré el naranja. ¿Qué dice? Válgame que le molesta. No, no me molesta. Pero es que en veces me río y todo porque me hacen comentarios que pues como no me conocen, me da risa porque son cosas pues que ya yo he hecho, que ya yo he hecho. O sea, ¿sabes cómo? Son trucos y cosas que yo ya tengo pues mucho tiempo haciendo y que de repente, como por ejemplo, hay maquillistas nuevos que me vienen a recomendar
como concealers y cosas así, todo. Y la verdad que no. Por ejemplo, como esto de los polvos, como esto de los polvos, naran este de los polvos de plátano, que se puede llamar, o el rosado y todo eso, el otro. Hasta ahorita los maquillistas lo están usando. Hasta ahorita los maquillistas están usando estos polvos. Estos polvos yo tengo 22 años utilizándolos. Porque estos polvos, la verdad, tienen años en el mercado, pero nada más que no estaban ¿cómo se puede decir? No eran tan comerciales. ¿Por qué? Porque eran polvos, eran colores solamente para escenarios, para teatro, para todo eso, y era eso solamente. O sea, las bases de alta cobertura, las bases de alta cobertura, como lo digo, como la Vitacolor, que es esta marca que Vitacolor hace, Cravelan, tiene años en el mercado, que son bases de full cover, que le dicen, o de mucha cobertura. Ahorita ya todas las bases están sacando mucha cobertura, pero esto ha existido casi toda la vida. Esto ha existido casi toda la vida, pero los maquillistas no lo sabían, porque ellos maquillaban mujeres, porque ellos maquillaban novias, porque ellos maquillaban artistas. Pero los maquillistas que se dedicaban al teatro, a la televisión, a todo esto, sí conocían estos productos, que estos productos tienen años en el mercado. Pero ahorita ya muchos productos que por ejemplo, MAC o Maybelline o todas esas marcas, pues ya se están aprovechando de que todo el mundo ya lo está sacando. Alguien lo sacó, le pegó y todos están aprovechando y agarrando de ahí. ¿Sí sabes cómo? Yo no tengo, como les digo, bendito sea Dios, pues yo no tengo un año ni 2 años maquillándome. Yo tengo ya 23 años maquillándome. Y pues soy hombre, tú sabes, chiquita. Aunque parezca mujer de noche, pero soy hombre. Y conozco muchos productos de que quizá los maquillistas ahorita ya los pueden conocer, pero los tienen en otra forma. Esto que ahorita le llaman concealer. Esto que ahorita le llaman concealer. Lo que nosotros hacíamos con esto? Nosotros utilizamos base igual como yo la utilizo hasta la fecha. Yo no utilizo concealer abajo. Porque yo soy de la vieja escuela, donde nos poníamos base abajo y base adentro del ojo para maquillarnos el ojo, para que quede más fuerte. Porque eso no sé quién lo inventó, pero nosotros como travestis toda la vida lo hemos hecho. Porque nos dimos cuenta que marca mejor el color y yo aprendí de alguien, porque yo vi a alguien que es travesti, vi que lo hizo. Pero el concealer, pues, es relativamente nuevo. Hay mucho producto que es nuevo. Como les dije, estos polvitos brillosos. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Comprábamos glitter del más delgadito para ponernos en los ojos, para ponernos acá, para ponernos en esta parte de aquí, cuando hacíamos el drag, que se le llama. O hasta piedrita nos poníamos. Alguien inventó esta cosa y ya todos lo sacaron. Alguien se puso inteligente. Son muchas cositas que pues yo ya las he utilizado y por eso digo yo, si supiera ya todo lo que he intentado, todo lo que he intentado en estos 22 años, me van a decir, ay, por favor, no mames, por favor. ¿Vieron lo que me puse? Que ahorita me puse tape regular, de cinta adhesiva, regular para hacerme esto. No hasta sacaron ya la cosa que para que te la pongas y el maquillaje y te hacen el truco y no sé qué, no sé qué tanto. Yo llevo años utilizando esto para que me dé esta forma. Y antes de hacer esto, yo utilizaba, tonta, para que me diera esta forma, yo utilizaba antes un papel. Un papel así de fácil. El papel se ponía, se maquilla. Un papel, un cartón. Es lo que utilizabas para hacer esto. O para hacer rayas, o para hacer esto, para esto, lo otro. Un cartón. Pero ahorita como alguien ya vio a alguien o no sé qué, y ya, sacaron el tape, pero el tape de... Ah, ¿qué para maquillaje le llaman? Es lo mismo.
Es lo mismo. Adrián, exactamente. Nada más que todo ya lo hicieron como que ahora le vamos a sacarlo, pero se va a llamar así. Pero se va a llamar así. Y se va a llamar así. Y es un producto, y es otro producto, y es otro producto, y otro producto, y otro producto. Y los productos no paran de salir y uno no para de comprar. Porque ahí estamos con el consumismo. Que salió esto nuevo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. O sea, son cosas. No mames. Son cosas que la primera marca que yo vi que sacó cosas así como innovadoras y todo fue la marca MAC, la verdad. Los colores que estaban muy padres, pero yo he utilizado mucho, mira, hasta la fecha yo sigo utilizando este sombra negra. Mis dos sombras negras, como lo dije, es la de MAC y este es de Lefam. Son sombras que, la verdad, perrísimas. Perrísimas, perrísimas, perrísimas. Que las he utilizado por muchos años. Pero pues hay gente que pues no, ¿verdad? Que no conoce estos productos. Ya todo lo quiere, pues piensa que uno no conoce esos mismos productos. Cuando pues uno, al menos yo he crecido con cosas nuevas que no existían. Que no existían y que poco a poco se fueron poniendo de moda, como está el maquillaje y todo. Como estos lápices, este que está de, que este lápiz que yo utilizo de la Maybelline, mi amor, te salva la vida aunque no quieras. Este lápiz te salva la vida aunque no quieras. Pero antes, ¿qué es lo que yo hacía para que me quedara así de húmedo este cosa? Yo agarraba el lápiz, literalmente, un encendedor y lo quemaba. Porque eran lápices muy secos, no eran tan cremosos. Lo quemabas y estabas ahí, pidiéndole a Dios que no te quemaras el ojo, güey. Para que quedara así de cremoso el color. ¿Qué es lo que yo hacía para las cejas? No existían las pomadas. Las pomadas para las cejas no existían. ¿Qué es lo que tenía que yo que hacer? Literalmente, aunque yo sé que a muchos ahorita se asustan y, ay, ¿cómo puedes hacer eso? No seas puerco, no seas cochino, no seas esto, no seas lo otro. Pero ¿qué es lo que se tenía que hacer, mi amor, en la antigüedad? Agarrabas una brocha, con la lengua la mojabas con tu saliva, la mojabas, agarrabas la base o el polvo, lo mojabas, la ceja. Se seca. La otra ceja. La ceja. Para la boca era igual. Para la boca era igual. Con la saliva, hacerte la boca. Si ahorita ustedes me ven haciendo esto, van a decir, qué puerco eres, qué cochino, es antihigiénico, es esto, es lo otro. Y me van a llamar que soy de lo peor. Pero eso es lo que se hacía antiguamente. Era el delineador. Había delineadores, claro, pero los delineadores eran clásicos para los ojos, para esas cosas y todo. Pero si querías como tener esa forma de smokey eyes abajo y todo, tenías que usarlo. No, Rosy, con vaselina, no, la verdad yo nunca lo usé con vaselina. Porque te digo que nosotros, pues es otro ambiente, el de nosotros hasta en el maquillaje. Tenemos otra forma más ruda, se puede decir. Y esto es lo que hacíamos. O sea, no mames. Pero si ahorita me ven, te lo juro que si ahorita me ven haciendo yo que yo me maquille la ceja con eso, van a decir, qué puerco que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque cuando tú te tapas la ceja, no la puedes jugar tanto porque te vas a descarapelar. Eso tiene que ser algo que esté líquido prácticamente. Mucha gente se la hacía con delineador. A mí no me gustaba hacérmela con delineador la ceja porque se quedaba como muy tatuada y no me gustaba. Eso yo me la hacía a puro salivazo y con sombra de ojos hasta la fecha como me la hago. Pero he cambiado mucho el estilo de la ceja. Depende de cómo yo tenga la ceja, es que yo me hago la ceja. Pero son cosas que hemos cambiado, pero las nuevas generaciones, pues claro que lo ven raro. Pero uno que creció con eso, la verdad, porque se puede decir que yo crecí con la moda antigua. Sí, ah, pues fíjate. No tiene rato que yo no veo a la Gia cómo se maquilla, pero pues ella también aprendió así, con la saliva y todo.
Yo porque ahorita ya no ocupo casi eso. Y también jodido uno porque estás comprando y comprando y comprando productos. Ahorita ya compré esta pomada. Me costó 20 y pico de dólares. Cuando tengo un chingo de sombras café. Puedo hacerlo con la lengua. Pero digo, van a decir, y esta Jota está loca. Y esta Jota está loca que ya está chupando el color. Porque vemos cosas que no estamos acostumbrados y pues enseguida cagamos el palo, güey. Enseguida cagamos el palo. Antes eran como tres brochas que tenía. Tres brochas que tenía. Ahorita acabo de ir a comprar. Tan solo que tengo tres nuevas. Tres nuevas y ya utilicé anoche, usé cuatro. Compré cuatro brochas porque quería brochas más finitas. Cuando yo tuviera tanta brocha, nada. Pero como ya salió, vamos a comprarlo. Como pudiera, me maquillaba yo antes, güey. Ahorita no. Aunque yo no uso las brochas adecuadas para el maquillaje y todo, así como tienen que ser. No, 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 no. Es que no, quiero una más chiquita. No, mijita, antes no era así. Antes con lo que tenías. Con lo que tenías y dale gracias a Dios que tienes tres brochas. Y brochas que no eran ni de marca, ni de nada, ni nada, nada preciosa. Lo que sí me gustó fue el invento de las pestañas, que se inventaron esas pestañas estilo así del 3D, porque eso sí. Antes nos poníamos unas pestañas tan culeras, las pestañas estaban ojete, ojete, ojete las pestañas, ojete. Era un pedo ponerse las pestañas antes. Si ahorita es un problema, de repente antes era peor, 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 peor. Peor ponerse las pestañas. Que las pestañas estaban rígidas, así, duras, así. Las pestañas rígidas eran cualquier cosa se podían romper. Mismo tiempo estarlas despegando de la cosa de las pestañas, de la caja de la envoltura. Güey, no mames. Horrible. Pero pues yo sé que me veo joven, pero pues no estoy joven, preciosa. Sí, es que lo antiguo, güey, no mames. Ahorita la verdad, yo le doy gracias a muchos productos que han salido. La verdad. Porque lo que nos pasaba, por ejemplo, con la sombra aquí, que de repente sí se te quebraba. De repente se te quebraba el maquillaje en los ojos. Ahora los concealers son muy buenos, la verdad. Pero yo nada más lo utilizo para aquí, para el ojo. Y más que nada para darle forma a la ceja. Porque los concealers son muy, muy buenos. Me encantan los concealers. Steelers, la verdad, pero nada más para los ojos. Antes igual para hacer el contorno y todo. Ahí sacaron esta mamada. Estas mamadas para los contornos, para esto, para el otro. Cuando con polvo te los puedes hacer igual. Con polvo te los puedes hacer igual y vas a ahorrar una feria. Vas a ahorrar una feria, pero pues tenemos el tocador lleno de tanta pendejada. Acabo de ver un video ahorita en TikTok, creo que fue, donde sacan dicen productos que utiliza el hombre para bañarse. Productos que utiliza el hombre para bañarse o accesorios que utiliza el hombre para bañarse. Algo así está el tema. Y sacan al muchacho obviamente en el baño. Y dice ¿cómo dice? Dice lo enfocan y en lo que es en la donde está la cosa del baño, pues nada más sale un puro shampoo o un puro producto. Y dice el shampoo, dice 10 en 1. Dice shampoo, acondicionador, como jabón para el baño, o sea, jabón para el cuerpo, pasta de dientes y no sé qué tanta mamada para la caída del pelo. Son como 10 cosas que supuestamente tiene un producto, ¿verdad? Que se lo usa el hombre.
Y luego dice, ¿cómo se baña la mujer? Y salen como 30 productos en el baño y agarran nada más un champú, agarran como un frasco y dice el frasco, dice, jabón para el hombro izquierdo. O sea, si sabes cómo, es que, güey, las mujeres, o sea, y lo digo en la forma de que en ese yo no soy mujer, obviamente, eso está, pero a 1000 kilómetros de distancia. Pero pues tengo el consumismo de una mujer. Yo consumo casi igual que una mujer. Un poquito menos que una mujer, pero pues igual productos para el pelo, productos para la cara, zapatos de mujer, ropa de mujer, tú sabes todo eso. Y es cierto, porque cuando yo tenía el pelo, andar buscando mascarillas, me quedé como con 3 mascarillas del cabello, güey, que ahí se quedaron. Cada una me costó como 30 y algo, como 30 y algo de dólares cada una. Ahí se quedaron. Y ahí se van a quedar. Porque, ¿quién le va a utilizar? No sé. No sé, no sé, no sé, porque Javier tiene sus productos que él utiliza para sus chinos. Y ya está. Güey, pero es la meritita verdad. Así somos, así somos. Y por eso, el producto más vendido, güey, es el femenino, sinceramente. Un hombre está para vestir, un hombre se puede poner un pantalón. Yo puedo durar con un pantalón toda la semana. Toda la semana yo puedo durar con un pantalón. Lo que tengo que cambiar es la playera. La verdad, del pantalón ni cuenta se da la gente que traigo el mismo pantalón por un mes. Mientras no se me ensucie, lo puedo utilizar hasta un mes, güey. La verdad. Exagerando. A gusto. Lo que la gente se va a dar cuenta, que si traigo una playera blanca, una playera roja, una playera azul, una camisa, XX. Pero las mujeres no. Las mujeres, me pongo, digo, en el papel de mujer. Por ejemplo, yo anoche, prácticamente nadie me vio con el vestido que yo llegué puesto al bar porque no hice ni video ni nada. Y pensé como hombre, dije, me lo voy a poner mañana. Y dije, no. Si llega a ir alguna de las personas que fue anoche, van a decir que traigo el mismo vestido puesto. Mejor no. Y ya lo puse y lo separé ese vestido. Dije, no, mejor me pongo otro. ¿Qué me cuesta ponerme otro vestido? ¿Sabes cómo? O sea, porque así somos. Nos encanta sentirnos bien y andar, en guapas, güey. En guapas nos encanta andar. Y primero muerta que sencilla. Primero muerta que sencilla que me vean con el mismo vestido 2 veces en la misma semana. ¿Qué, qué? ¿Usted está loca si piensa que me va a ver con el mismo vestido? Yo ni para el show. Yo ni para el show. Yo si me pongo un vestido para el show, haz de cuenta que procuro que pasen 6 meses para ponerme otra vez el mismo vestuario. Porque somos así. Sí, los hombres son sí, muy prácticos. Bueno, algunos. No pienses que todos nos damos el lujo de hacer esas maniobras. No. Hay muchos que no. Hay muchos que somos muy, muy piquis. Yo sí, la verdad, yo sí soy de utilizar un pantalón hasta 4 o 5 veces. Y más en este país, y más que yo no sudo. Y en este país que pues te pones el pantalón un ratito solamente para ir a la tienda o cosas así, llegas a tu casa, ya te lo quitas, te pones tu short, te pones tu bata y andas a gusto en tu casa. O hasta desnudo si quieres, como te salga. So, ¿para qué te pones el pantalón? ¿Para salir una hora a la calle? ¿Por qué lo vas a lavar? Al menos yo no lo hago. Yo soy muy honesto. Yo no. Yo de repente, güey, hasta que realmente me harte del pantalón, digo, ay no, otra vez en el pantalón, ya no me lo pongo, ya no. Pero el pantalón sigue limpio, lo huelo y sigue limpio. Porque eso sí, pues no sudo ni nada. Y ay no, no, no. Gabriela, demasiado, dice, demasiado maquillaje. No me compre maquillaje, señora, ya. No se gaste su dinero en mí, por favor. Se trata de ahorrar, estamos ahorrando ahorita. Ya no me
mande dinero para maquillaje, por favor. No se me vaya a quedar sin el dinero para el vas. Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Que ya no me manden, güey. O se les haga que traigo yo mucho producto o algo, ya no me manden. Porque aquí me estoy gastando su dinero. Aquí me lo estoy gastando. No me manden dinero, por favor. Después se molestan porque traigo mucho. Pues también tengo mucho dinero, no hay en qué gastarlo. Hay que meternos mucho, mucho maquillaje. Que al cabo, este mes nos mandaron mucho dinero. Y como no tenían que gastarlo, lo gasté en maquillaje, güey. Porque quiero que vean que me maquillo mucho. Traigo mucho producto. Que no se vea la pobreza, mi amor. Que no se vea la pobreza. La pobreza no me va a ganar. No, no me va a ganar la pobreza. Y después van a decir que soy grosero. Pero a la gente, ¿qué le interesa, güey? A la gente, ¿qué le interesa? Yo les digo que nada más ustedes se diviertan. Vamos a platicar. Vamos a pasarla bien. Pero luego, luego la gente me quiere venir a cagar el palo, güey. Luego, luego la gente con sus cosas. Ay, no. Y es que, güey, no mames. Es que siempre habla. Manuel, es que es lo que te iba a decir, precioso. Que yo siempre para tratar, ya bueno, ya ni critico, porque siempre que critico yo salgo bien cagado. O siempre que doy mi opinión, por eso ya ni doy mi opinión ni nada, porque siempre salgo bien cagado. Eso ya lo aprendí. Ya lo aprendí, güey. Es que primero para dar una opinión que ni nos piden a veces, güey. Tenemos que informarnos. Si no salimos cagados y salimos regañados y salimos como que decimos, no sé. Como que te digan, no sé, cualquier mamada, ¿cuál es la comida típica de México? Y tú digas hamburguesas, por un ejemplo. ¿Por qué? Porque no sabemos ni qué pedo, güey, pero a huevo queremos opinar acerca del tema. Queremos sentirnos, ¿cómo se dice? Incluidos en la conversación o en la plática, lo que está pasando. Pero pues tenemos que informarnos, güey. ¿De qué se trata el pedo? Que digan, ¿y este señor qué? ¿Este señor vende piñas? ¿Dónde vende piñas o qué pedo? O sea, no sé, un chiste. Me encantan los chistes, me encantan las bromas. Me fascina que me digan señor. No me molesta que me digan marica. Pero que se vayan lo loco a mi trabajo. Bueno, a mi trabajo lo respetan. Que el señor ya lleva 22 años maquillándose. Y no es fácil parecer un payasito, güey. No es fácil. Que tengo que ir a entretener ahorita a mucha gente. Bendito sea Dios. Pues soy un payasito, güey. Pero, oye, oye, y hablando de todo un poco. Ay, ya casi voy a tenerme que ir. Pero, oye, hablando de todo un poco. La verdad. Bueno, dicen que mucho maquillaje, que no sé qué, no sé qué se refieren. A lo mejor han de pensar por el putazo. Pero yo ya he visto muchísimas mujeres maquillistas mujeres que se maquillan mucho más que yo y duran mucho más tiempo maquillándose que yo. O sea, no sé ya de dónde vienen esas críticas y esas cosas, pero he visto maquillistas profesionales que se dedican a hacer. No sé si para durar más en el en vivo y que la gente le mande cosas o hacer más tiempo en el en vivo, o no sé cuál sea su motivo, la verdad, pero he visto que tienen un chingo de producto y se meten un chingo de producto y se meten concealer por aquí, concealer por acá, pestaña arriba, pestaña abajo, contacto, esto, lo otro, no sé tantas cosas y lo hacen súper, súper complicado porque obviamente son maquillistas, saben cómo hacerlo. Pero veo que tardan mucho más que yo maquillándome.
y usan mucho más producto que yo. Y en los ojos, no se diga, o sea, esas formas que se hacen en los ojos y todo, óyeme que ya digo yo, puta, ya quisiera yo maquillarme así, pero estoy bien, güey. Y se hacen unas formas en los ojos, y se hacen unas cosas, y esto y lo otro, y digo, puta, ya quisiera un maquillaje así para un fin de semana, digo. Y la gente va a mis en vivos y me critica que porque tengo mucho maquillaje. ¿Cómo se van a quedarse la vena a ella maquillándose? Oye, y mujeres biológicas. Patricia, gracias, mi amor. Sí, la verdad, yo sí. Y que se ponen los labios y que se echan no sé qué tantos estas cosas en los labios y que para allá y que para acá. No sé, mi amor. Y yo digo, mira tú y la gente bien atrevida. Y me dice de todo menos bonita. Va y me dice de todo menos beautiful. Digo, pero ¿qué le pasa a la gente? Pero pues así es, con tal de estar en el desmadre, decimos lo que sea. Paulis, ay, mi amor, ni te creas. Manuel Medina, saludos, precioso. Ya me falta la nariz y se me seca la boca, ni me la voy a acabar de hacer. Se me dice que me vamos a tener que ir a YouTube porque este ya se me va a hacer tarde. Ay, por cierto, hoy voy a hacer canciones de quien quiera. De creen, de quién creen. De quién creen. Hoy voy a hacer canciones de. Mira, por ejemplo, ese truco que anda últimamente en las redes sociales de la nariz, que se pone toda la nariz, todo el concealer y se pone todo el. Oye, me le queda una naricita así. Pero haz ese proceso. Vamos a intentarlo. No mames, está bien pelada. Ellas porque son maquillistas, se iba uno de güey a comprarse todo eso para hacerse el mismo procedimiento que ellas. Y nada, chiquilla. Como el truco también que he visto, el video que se hace la mujer que se pone el pedazo de pestaña para que se le vea como el ojo de así. Es lo que yo me hago siempre. Yo me lo subo siempre, nada más que la pestaña más larga. ¿Ves? Como son cosas que uno ya ha pasado por eso, pero alguien se lo hizo y dijo, ay, vamos a hacer un video así. La verdad, voy a empezar a hacer, por eso yo hago todos, güey. Háganme corto para que vean que yo tenía que hacer todo eso. Todo eso. Y dije, ay, eso no lo hacemos nosotros desde hace mucho tiempo. Pero no es que nadie me había visto. Nadie me había visto que ya me puedo yo hacer eso. Que hacemos eso, lo del ojo del gato y todo, güey. Nosotros ya, güey, hacemos el ojo del gato, del perro, del oso, de todo. Hacemos el ojo triste, alegre, abierto, cerrado. Estilo, estilo Lin-May o estilo Beatriz Adriana y todo. Y óyeme. Alguien va a salir a hacer un tutorial de ojos grandes. Y en chinga se le va a hacer viral el video. Voy a hacer yo así ya. Voy a empezar a hacer puros videos de cómo hacer un ojo grande. A ver si me hace viral un video, güey, no mames. Ya ni me voy, yo vivo en Las Vegas. Yo vivo en Las Vegas, preciosa. Voy a hacer un video donde diga, mira, haz estos pasos para que te quede un ojo espectacularmente grande. Que piensen que eres de Jalisco. Que eres tapatío y así. O que eres unos ojos pequeños y alargados. Que piensen que eres de Japón o de China, no sé. Tienes que hacer estos pasos. ¿Quieres una boca sexy grande o quieres una boca chiquita? Me puedo hacer la boca como de Daniela Romo o de Rubén. Puedo hacer como la boca chiquita de Edith Márquez. O la boca de muñequita de Shakira, que últimamente trae muy sexy la boca. O me puedo hacer así una boca estilo, no sé, como quien tiene la boca así bien, bien. Estilo Marisela. Tremendos labios que tiene Marisela.
o una sonrisa sensual así como Thalía. Bueno, mames. Pero nomás que no me he puesto para eso, güey. Ya no voy a transmitir, voy a hacer video nomás así. Hablando de esas cosas, pues ya pónganse en esto. Ya mejor lo ven, la verdad. Estoy perdiendo mi tiempo, yo estoy perdiendo mi tiempo. Yo ya fuera bien viral, güey, aquí de tantos trucos que sé. Ya fuera bien pinche viral. Pero aquí estoy perdiendo el tiempo con usted. Ay, no. Ay, amá. Ay, amá. Elena Cruz, saludos, mi amor. Mamadora, ándale. ¿Quieres unos labios mamadores que los vea tu pareja y se excite a la distancia? Tienes que hacer este corte de labio y tienes que meterte esto. ¿Quieres ponerte unos putazos así espectaculares como los de... como los de Lin May, así, bien espectaculares? O como los de Shakira, así bien bonitos. O un pómulo estilo Rocío Dúrcal. Mucho café. Yo estoy perdiendo mi tiempo, lo que les digo. Aquí nada más estoy perdiendo el tiempo con ustedes. Ustedes ni reacciones me dan, no me dan nada. Yo nada más aquí estoy perdiendo el tiempo con ustedes, la verdad. Ni una pinche reacción me dan por todos los trucos que les doy, ni nada, güey. Güey, acuérdate que al final, los que traemos los trucos, aunque no lo quieran, los que traemos los trucos a la pantalla, somos las maricas. Las maricas somos los que traemos los trucos a las pantallas, mi amor. Se nos ocurre cada cosa y todo, porque los maquillistas siempre se están dejando guiar por una línea, perrísima la línea, espectacular que yo en mi vida me la voy a aprender. Pero al final todo es una línea, porque es una escuela y ahí enseñan pues las bases y todo para llevarlas a cabo. Y después cada quien agarra su línea de trabajo y todo. Pero los que tenemos los trucos somos nosotros, preciosa. Perdón. Si no, es lo que les digo. Cuéntame. Cuéntame las penas. Cuéntame las penas. Y sin hablar mal, pero es que es la verdad, chiquillos. Es la verdad. No tiene un truco. Oh, acabo de ver, acabo de ver. Acabo de ver. Voy a cerrar con esto. Güey, acabo de ver. Bueno, no acabo de ver. Tiene como 2 semanas que pasó el programa de La Más Draga. Oigan esto. Con esto voy a cerrar el video. Ahorita venimos a TikTok, a YouTube, para maquillarme el Hocicower. Para que vean que no estoy hablando por hablar. Acabo de. Bueno, no. Hace como 2 semanas que salió el video de La Más Draga. Ahorita está este programa de La Más Draga que se llama Las Más. Está muy bueno, la verdad que me gusta mucho este programa, ese sí lo sigo, me encanta. Si nos siguen a La Más Draga, síganla, está en YouTube, se las recomiendo, es un programa muy bonito y van a aprender ahí más gente que no es mexicana, van a aprender ahí mucha cultura mexicana, de lo que son las piñatas, de lo que son las pinturas de mexicanos, de lo que son muchas cosas, hay mucha cultura incluida en este programa de La Más Draga, por eso me gusta mucho, porque estas salen cosas que yo como mexicano no sabía. So, ahí las estoy descubriendo, por eso me encanta este programa. Hay 6 temporadas y ahorita está saliendo una temporada adicional que se llama Las Más. Pero ahorita están de jurados 2 personalidades, una es Lolita Cortés, me encanta esa mujer, porque esa mujer es una perra para para la palabra, es una perra para el arte, es una perra para cantar, es una perra esa mujer y no le importa, no tiene pelos en la lengua para darte un mal comentario o una crítica, si sea buena o mala, no le da pena, ella te tira con todo, ¡paz! Ella te tira a matar, no importa si vas a llorar, si te vas a derrumbar, no le importa nada. Y el otro es un maquillista, muy reconocido, con mucho talento. Pues muy reconocido en México. Maquillista de artistas y esto y lo otro. Y resulta que primero salió vestido de hombre, y pues lógicamente iba maquillado y todo, pero estilo hombre. Al siguiente capítulo que salió maquillado, ya como una drag queen. Y dio un speech muy bonito, la verdad, estuvo muy bonito lo que dijo, bla, 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 bla. Pero lo que me sacó de mi zona de confort,
se puede decir, fue el comentario que hizo acerca de que cuando dio las gracias a las personas que le ayudaron para él salir como él salió vestido. Le dio las gracias a vestuario, le dio las gracias a la persona que la peinó, que le puso la peluca y le dio las gracias a la persona que lo maquilló como una drag queen. ¿Saben? ¿Sí me entienden? O sea, él no se maquilló. Alguien lo maquilló para ese capítulo de La Más Draga. Si él es maquillista profesional, muy reconocido, muy esto, muy lo otro, o sea, yo me quedé, ¿por qué no se maquilló él? Sea, me quedé como que, se me hizo curioso. Se me hizo curioso el dato. Pero pues, porque yo digo, no sé, si yo me sé maquillar y todo, y creo, ya me sé mi cara y todo, pues yo me maquillo solo. Pero hay mucha gente que sabe maquillar, pero no se saben maquillar. Dato curioso de la vida. Dato curioso de la vida. Hay personajes que saben maquillar a otras personas, pero no se saben maquillar a sí mismos. Y hay personas que se saben maquillar a sí mismos y no saben maquillar a otras personas. Un dato curioso. Si no, pregúntelo. Es un dato curioso. Está cabrón. Pero es la verdad, porque yo he visto muchos. He visto mucha gente que no tocan a otra persona. Por muy lindo que se maquillen, no tocan la cara de otra persona. Y hay mucho que se maquillan, pues al revés volteado. ¿Sabes? Está curioso. Bueno, yo los voy a dejar. Tengan muy bonita noche. Ok, lo voy a dejar, chiquillos. Ahorita trato de conectarme en YouTube, ¿sale? Nos vemos en YouTube, faltan unos 20 minutos a lo mejor. Voy a tratar de correr para maquillarnos, para terminar la boca y a ver qué versión voy a poner, porque voy a hacer canciones de Whitney Houston. Y pues nada, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Les mando miles de besos, miles de bendiciones. Yo los veo en un ratito en mi canal de YouTube. Ah, por cierto, estoy como Paloma Macari, oficial. Así es que se lo lavan. Cochinos.